Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de éxito. Estamos muy contentos porque estamos con Germán Velázquez. ¿Cómo está Germán? Muy bien, Federico, gracias. Quiero decirte, Germán, que es un privilegio tenerte con nosotros. No, muchas gracias. A mí de que me hayan invitado es un privilegio. Germán, contame un poco de tu vida. Eres hoy uno de los fotógrafos más conocidos de, o más reconocidos de Colombia, pero la gente quiere conocerte un poco más. Bueno, ¿qué te hablo de mí? Yo soy, nací en Medellín, Colombia, hace ya mucho rato. ¿Se te nota? <laughs> eh... Vengo de una familia normal, tradicional, antioqueña. Está conformada por mi padre, que es Germán Velázquez, mi mamá se llama Amparo Salinas, y una hermana mayor, que se llama Lina Velázquez. Eh... Criado normalmente... Eh, acá en Antioquia, en Medellín, eh, familia grande de primos, tíos, casa de abuelos. Eh, fui un poco mal estudiante, no lo voy a negar. Tienes pinta de... <laughs> de mal estudiante. Eh, estudié primero en el Colegio San Ignacio en Medellín, de ahí pasé al Colegio Benedictinos. Uh -huh y de ahí ya terminé en el colegio Conrado González que era como el colegio que recibía todos los restos ah, de todos los colegios buenos de Medellín por decir algo pero al fin lo terminaste vamos sí terminé terminé el colegio eh, soy una persona fui una persona tranquilo no fui necio fui más pues el cambio de colegio fue más por mal estudiante mi como digo yo, umbral de atención no es de muy largo. Entonces, mm. eh, eso es una, una dificultad y creo que por eso escogí la profesión que escogí y, y me llegó, gracias mm. a Dios. Entonces, Germán, tu preparación, de, ¿pasaste en la universidad? Ah, bueno, eh, de ahí, del de colegio, ya pues empecé la universidad. Eh, estando en cuarto bachillerato... Esa, esa Germán, disculpame, pero esa es una etapa un poco eh, difícil, o sea, que a veces no sabemos qué, qué hacer, qué elegir, y a veces no tenemos una dirección correcta o alguien que nos guíe correctamente a elegir nuestra carrera, ¿no? Bueno, eh, yo digo que yo conté como suerte en el sentido de lo que quería estudiar. Por familia y amigos que tenía alrededor, eh, me gustó mucho la publicidad. Y yo desde el noveno... Estaba, dije, quiero estudiar publicidad. Además, que no tenía matemáticas, que no tenía un montón de. Gracias a Dios. De, de materias de las cuales no, no funcionaba. Geografía muy bueno. y historia, todo eso. No, la geografía y la historia siempre me encantaron. Ah, okay. Eso sí es un, una parte. Pero, por ejemplo, lo que fue matemáticas, química, física, esas me dieron muy duro. Eh, entonces en la universidad empecé a estudiar publicidad, me presenté aquí al Instituto de Artes. En esa época era la única eh, universidad que tenía publicidad como tal. Eh, y allí estudié y conocí mis grandes amigos de la vida, inclusive compañeros de trabajo, gente muy linda. Pero estando estudiando publicidad también me di cuenta, no soy buen publicista. Pues en el sentido eh, material. ¿Pero ¿Te diste cuenta que no eras bueno o que no te gustaba mucho? No, no, no. Me gustaba, pero había que tener, en, en, en la época había que tener demasiadas habilidades manuales. Uh -huh. Y yo soy muy brusco, pues en la mano uh -huh. soy machetero, lo que dicen. Entonces había que dibujar bonito, uh -huh. había que ser muy pulido en ciertos trazos. Yo era más creativo, pues yo a mí se me venían las cosas a la cabeza, pero no plasmarlas. Sabes, pero las... Pues que las plasma el que sabe. Entonces, pero ahí investigando encontré la fotografía. Ahí fue donde me vino el primer ¿Cómo fue flashazo tal? de la fotografía. fue Nos pusieron a hacer un trabajo final. Acá alumnos nos dieron un tema. A mí me dieron vestidos de baño. Tenía que hacer una ficha de vestidos de baño para, pues, para un trabajo final de fotografía. Entonces ahí cogí la cámara, eh, en esa época mi novia le dije, ponte este vestido de baño que tengo que hacer este trabajo, hicimos unas fotos lindas, cuando ya vimos el resultado, yo dije, wow, esto está, pues salió una foto linda, tan, me fue muy bien en el trabajo, y yo dije, no, esto está rico, esto es bueno. y empecé ya como a dedicarme más a buscar, estoy hablando que en esa época era fotografía análoga, mm. estamos hablando del rollo, de sí. revelar, de blanco y negro, mm. de todo, todo este cuento, todo revelado. el proceso del revelado, eh, y me encarreté full con la fotografía y empecé ya a tomarle fotos a mi hermana, a mi mamá, a cuánta gente iba, a mis compañeras. Aparte de eso, ¿empecé a hacer cursos? O no, fue todo... ¿Esto de... fue empírico? Pues empírico no, porque mm. tenía la materia de mm. fotografía en el en la universidad y fue una herramienta muy grande para sacar mi carrera adelante entonces no sé dibujar ya todo lo presentaba con fotos entonces y era me iba, y ahí sí me fue muy bien de en esa época te estoy hablando de 1992 93 eh, acá en medellín hubo un boom de estudios fotográficos donde las niñas querían eh, tomarse fotos pero verse como modelos antes la foto era la típica foto de documento, la familiar y entonces empezamos ciertos fotógrafos como hacer ese esquema, como coger las revistas de moda y hagamos esto con estas niñas entonces eh, Cristina y yo montamos un estudio de fotografía en mi casa y empezamos empírico, cogiendo lámparas uh -huh. y haciendo un maquillaje tan... y todo eso y ya eso fue creciendo Creciendo, haciendo el estudio, entonces una traía a la otra. Germán, me encantaría que después del corte me cuentes de tu carrera como fotógrafo. Perfecto. Ahora volvemos.